Bueno, una vez que ya conocí a Chile, que me volvió un loco, me volvió a amanecer. Bueno, entonces pasó lo que tenía que pasar. Y bueno, esta canción la recuerdo a mí, entonces, yo les agradezco otra vez. Bueno,
Bueno, lo que a mí me funciona, ¿verdad? No le funciona a todos, pero yo pienso que cada uno de nosotros tenemos que buscar lo que nos, lo que mejor se nos acomode y lo que mejor nos salga con las emociones para seguir adelante. Y pues, si tienen alguna pregunta acerca de mi trabajo, les tengo la exposición, tengo los libros en la parte de atrás y estoy sentado en esta mesa con mucha confianza que yo les puedo dar hasta donde está dentro de mis posibilidades una extensión de lo que yo. Muchas gracias, buenas tardes, bien.
privilegio estar aquí. Muchísimas gracias, José, por esta confianza, por esta oportunidad. Más que nada, poder yo esta vez compartir, digamos, parte de lo que es una trayectoria, parte de lo que es algo a lograr. Le doy la oportunidad de estar escuchando al señor Salvador, que habló sobre un buen contexto precisamente de la gente, que ha cerrado su potencial, que ha cerrado oportunidades, porque se han visto en situaciones, digamos, a veces caídas. Pueden creer ustedes mismos. Yo me pregunto, ¿tú crees en ti mismo? ¿Qué hoy tienes enfrente para poder creer en ti mismo? ¿Quién eres tú en verdad para poder creer en ti mismo? ¿Qué has edificado en estos años que no te hace creer en ti mismo? Cuando tienes una familia, cuando tienes hermanos que te alojan, cuando tienes elogio, cuando tienes familiares, cuando eres ejemplo a tus hijos, hoy has dejado de creer en ti mismo. Regla número 2. Quebrar las reglas. Claro que sí. A mí siempre se me ha dicho, coach, ¿sabes qué? Yo quiero las reglas. No dije la ley. Las reglas. Hay muchas reglas allá que mi maestro me ha dicho que yo tengo que hacer esto. Que a mí mi madre me quería ser doctor, por ejemplo. Yo voy a ser lo que yo siento ser. Lo que nace en mi ser. Lo que yo aspiro a ser. Y trabajar para poder ser. De lo contrario, siempre me quedaría de lado. Bueno, hace 10 años, antes de embarazarme, sí, mira, yo pude. Ok, me pregunto, wow. Pero por mi esposo, no, wow. Si no hubiese esas personas aquí ahora, ¿a quién le echo la culpa? ¿A quién le voy a echar la culpa ahora? ¿A quién? Y exactamente ese estilo de vida se llama micronidización. Porque micromanizan su vida. Que mientras ustedes allá hacen, se divierten, gastan dinero a los bienes, comen de todo, toman, fuman. Alguien allá está trabajando peor que un perro de presa. Es para tu padre. Yo no me iba a dejar tu padre. Yo iba a trabajar más duro que aquel perro de presa que estaba esperando para enfrentarse dentro de mí en el octagón o en el escenario. Y he ahí. Arnold decía esto. ¿Qué cosa, Ramsey? Sigue divirtiéndote, sigue preparándote allá. Que alguien viene atrás que se está preparando en cualquier nivel. Y es por eso que mi carrera como varios de un comprendedor me dio la oportunidad de ser un coach. Aprendí de sus ángeles. Aprendí de tanta cosa en mis fracasos, porque también, no solamente fueron los primeros lugares. Tengo fotos en Facebook, pueden ver cómo me dejaron en las peleas. Así que sobreviví. Y perdí. Pero de cada triste derrota, he ganado. He aprendido a vivir con el fracaso. Una clave para el éxito. Espero sigan disfrutando. Buenísimas noches. Gracias. Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en su romance. Oh,
San Antiguo, que suelen todavía mandar flores. Para todos los amantes de la antigua, los caballeros que nos acompañan esta tarde. Demonio colorado.
cambiado. Thank you.
Oh,
Y el día de hoy con GBS se disfruta así. Las palmas arriba. Eso. Arriba Petaluma. Eso. Thank you.
Bueno, nos vamos a hacer pasar acá, enfrente, a Florería Selena, al señor Carlos, que pase acá enfrente. ¡No se lo merece! ¡Lo podemos dejar otra vez aquí al frente! Y aquí tengo a las señoras de Naranjito del Comadre, de señora Rufo. Igual invito a alguien de todo corazón que guste, que pondría sus palabras, qué les pareció el evento. Yo sé que somos poquitos, pero yo sé que están contentos. Y si alguien quiere por aquí decir, ¿y qué la hace? Gracias a Chema por haber hecho este evento tan bonito. La verdad que es algo muy agradable y te agradezco por todo. También te quedó muy bonito todo esto. Pues me gustaría, la verdad, que hicieras algo de esto, como, no sé, cada 2-3 meses, no sé cada cuándo pudieras, pero para mí fue algo muy bonito y muy agradable. Gracias, Hola, soy Manuel Rivera. Pues yo creo que es un evento muy especial, muy particular. Aprecio a Chemita que nos haya invitado. ¿Alguna opinión sobre lo que se llevó a cabo? Pues no, todo salió muy bien. Me gustó mucho que hayan venido parejas a pasar este momento. No creí que en un domingo en la tarde pudiera uno pasársela también. Así es que felicidades a los que organizaron, especialmente a Chema. Me pareció muy bonito, muy bien organizado, estuvo muy rica la comida, la música muy amena y todo estuvo muy bien, me gustó. Ojalá y sigan haciendo eventos así. Solo quería felicitar porque todo quedó muy bonito, la música está súper buena. Y muchas felicidades y ojalá que el próximo año lo veamos. Hola, ¿cómo están? Por aquí les habla su amigo Gregorio Villalobos. Muchas gracias por este tremendo evento, fascinante, todos estamos muy felices, contentos, agradecidos. Gracias al señor Chema, aunque no lo conozco, definitivamente es un placer para mí estar aquí y saludar a tanta gente bonita. Gracias. Sí, a mí me gustó mucho, no tenía la información de lo que era, mas sin embargo estoy sorprendida de todo lo que está creando Chema, ¿verdad?, en este evento. Me siento bien bendecida por estar aquí. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Eva. Y lo que a mí me gustó fue la conferencia que hizo Ram. Me gustó. Y ojalá y hagan más de ese tipo de conferencia. Y gracias por todo. Sí, bueno, yo soy Rafael Flot Salat. Vengo de la ciudad de San Leandro. Estoy invitado aquí por Chema Event Planet. Estoy en la ciudad de Petaluma. Y todo está muy bien, ¿verdad?
gustó mucho. Estamos trabajando fruta para eventos. Tenemos de todo, decoraciones, de diferentes diseños. Cualquier cosa, comuníquense con Chema. Él me hará pasar lo que ustedes elijan. Y todo está muy bien, los adornos están muy bien. El mensaje que trajo aquí el compañero estuvo muy excelente para superación personal. Yo soy Rafa Fruit Salad, se pueden comunicar conmigo, el área 510-931-0683. Ya tenemos sus centros de mesa, a comida para todo tipo de ocasión, a quinceañeras, bodas, bautizos, primeras comuniones, etc. Ahí estaremos trabajando. Ahórrese su centro de mesa. Gracias y que tengan una feliz noche. Pues gracias a Chema por habernos invitado y por... Creo que fue algo diferente. No esperaba yo esto. Y fue más de lo que yo, esperaba. Y ojalá lo vuelva a hacer más seguido para distraerse un poco. Gracias. Hola, soy Mario. Mi negocio es Berman's Photography. Conozco a Chema de hace más o menos un año. Y bueno, es un evento muy padre. La gente muy divertida, muy amable. Y es una buena oportunidad para conocer a todos los negocios que estamos aquí. Y bueno, para echarle ganas, echarnos la mano y seguir adelante todos. Gracias. Bueno, pues primeramente quiero darle las gracias a Chema por la invitación que nos hizo. La comida estuvo rica. El vino, no se diga. Nos estamos divirtiendo. Mago. Lucy, Lázaro. Y los demás. La música está muy buena. Gracias por todo. Muy buenas noches. Aquí recomendando los servicios de Chema. Buenísimos. Excelente comida. Buen servicio. La música muy, muy, muy agradable. El vino más o menos. Pues está bueno. Salucita. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Salvador Sagún. Y la verdad estoy muy contento de haber asistido a este evento. Algo diferente, algo que hacía mucha falta aquí en el área del condado de Sonoma. Siempre es bueno convivir con nuestros, nuestros compañeros de negocios y este tipo de música, el ambiente, la escena, la verdad que ha sido maravilloso. Quiero felicitar a los organizadores por este evento. Ojalá se siga repitiendo. Gracias. Buenas noches. Especialmente para los negocios latinos, yo creo que es algo muy importante. Gracias por la invitación y fue un placer para mí estar aquí. Bueno, pues yo pienso que este convivio estuvo muy bonito y yo pienso que todo lo que presentaron estuvo muy bien para ver lo que sabe hacer la gente hispana de nuestro país, ¿no? Y yo pienso que deberíamos de seguir comentando todo esto, mano. Gracias.